nariz. También hicimos tamales. Ajá. Hora de comer pastelito. Sí, voy a comer solo porque es de cumpleaños de Roya. ¿Sí? Es que es muchísimo chocolate, en serio. Como a pingüino, creo. Pues. Sí, mira. Más o menos. Sí, yo también me voy a notar. Claro, encantada porque es de chocolate. ¿Me escuchas? Ya, ya están. Las tiene la madrina de cucharas. Les estoy dando cucharas. Diana es la madrina de cucharas. Y de platos. Pero porque Diana no contestaba WhatsApp. Y ahí Carlos estaba ahí. Ahí hay otro plato. También hay tamales, ven. Los tamales. Caro y yo hicimos los tamales. Verde. Sí, verde y rajas, verde y rajas. Se levantaron bien temprano. Bien temprano. Al malagradecido. ¿Qué? Ah, bueno. ¿Qué tal la fiesta de tu hermano? Muy bonita. ¿Y el querido? De Diana. Ahí. ¿Mi querido? ¿No es tu querido? ¿No eres tu querido, Joshua? Sí, ahí estás. El cumpleañero. Cumpleañero, feliz cumpleaños, Zafofoy. Feliz cumpleaños, Zafofoy. Que no puede agarrar un pedazo de pastel. No, véalo, mira, véalo, véalo, no sabe, no sabe. Ahí está, ahí está. ¿Te pasas la cuchara de Elena? ¿Te pasas? Tiene moco en la nariz. No, tiene chocolate en la nariz. ¿Y aquí qué artículo se está aplicando? ¿Cuándo se está aplicando? ¿Qué se está aplicando? En los laboratorios de métodos, en la panadería, no sé, aquí de contenido. Chama, cama de chocolate. Según está estudiando. Si alguien está haciendo limpieza, por ejemplo, a veces la persona hace limpieza y no pone una barra y de repente, ¿no? ¿Sí me entiendo? Solo porque no vimos que estaba ahí. Pero voy a tomar esto para que haga mi trabajo. ¿Qué me van a hacer entonces? Van a poner entonces, este se llama... Niño está abriendo sus regalos. ¿Te grabó? Oh. Es para que juegue, Roger. Sí. Eso venía en esta bolsita. Muy bonita. Muy caro. Y el pastel ya se acabó. Ya no busques más porque no hay nada más para ti. A ver si te gusta, no creo que te guste. Eduardo López. Eduardo López. José Luis Flores. Ya lo vio. Ya se le dio la vida, ¿no? ¿Eso qué? Ya sabía. Con razón se lo supiste. Porque sí. Te encanta el peluche, ¿no? Sobre todo el peluche. ¡Ah! ¡Ya se ve! Yo iba a comprar. Eso es lo que más le gustó. No la abran, Roger. Están medio frías. No, te las tomas en tu casa. Entonces, peluche, ¿para qué las tomas? Te la tomas en tu casa. Pero con todo el peluche, enseña. Sí. Aquí acaba de entregar la tarea que le pasaron. Y eso fue su cumpleaños ayer. Ah, sí, ya les enseñé.
Ay, vas a tener mi teléfono ahí, este caro. Adblock Roger. Adblock Roger. ¿Qué digo? A ver, como estuvieras haciendo blog. ¿Cómo va con su actividad? Muy bien. Bien, profe. ¿Cómo va con su actividad? Ah, pero bueno, le estaba diciendo, ya vamos a terminar el video de hoy, porque mi teléfono ya se va a morir. Casi no grabé mucho, pero quería grabar así un poquito de lo que le hicimos a este tonto que no se merecía. Cachorro. Esto. Dígame, cachorro. Mayor. Cachorro mayor. Cachorro líder. Muy mayor. Cachorro. A ver, vean a Roger. Y díganme en los comentarios cuántos años creen que tiene. ¿Cuántos creen que cumplió? 50. Ahí está. 50. Y me dicen cuántos creen que tiene. Aparte de Eve. Eve piensa que tiene 50. Caro, ¿cuánto crees que cumple? Yo ya sé cuántos. Ah, sí. Yo también sé cuántos cumple, pero no. Yo también sé. Vean la foto de Roger después de haberle mordido. Pero sí. ¿Qué? Mi mostacho. Mostacho. Y sí, ya se quería tomar su regalo porque no les dije. ¡Roger! No les dije, le regalé unas. Ah, no, ya lo vieron en el video que cuando les estaba enseñando. Mira, colita. Su colita de su peluche. ¿Cómo se va a llamar? Ahí está. Es Vicky. ¿Vicky? No, por las victorias. Vicky. Pero no es niña, es niño. Entonces es Vico. Victorio. Es Fofoicillo. Fofoicillo. Ah, Fofoicillo. Es cervecero. Ok, Fofoicillo. Fofoicillo, déjame. Ya, despídete, Roger. ¿Te gustó tu regalo? Sí. ¿Tu regalo? Sí. Sí. Ok, bueno, nos vemos en un próximo video. Bye. Bye, Caro. Bye. Chao.